A ver, donde está la estación, la calle se llama Cusco y es de doble sentido. Más adelante comienza la ciclovía que empata con la antigua ciclovía de Municipal, que es la que me interesa, justamente por el tema de los rieles del tren, donde podría ir tranvía u otro medio público de movilidad masiva. En esas personas en silla de ruedas, debería ser en las primeras que se piense cuando se hace la ciudad. Bien, entonces cruzo Cusco en Luzambar. En este tramo, como dijimos, era compartida. Es zona 30, se supone. Igual la vereda es bien chiquita, es estrecha. La señalética prácticamente ya está toda borrada. Estoy en el cruce con Grau. En este punto la policía ha hecho un pare. Miren, se nota el Sharu a medias. Y acá este cajón bici. Después de cruzar Grau, la ciclovía se separa en dos sentidos, uno de cada lado, pero comienzan los obstáculos, tanto los que son difíciles de mover como los que están ahí simplemente para tocar los huevos. Y la señalética está por las puras. Prohibido estacionar. Zona rígida pintada de amarillo, pero les da igual. Y llegado a este punto, te indica, no entiendo por qué, que bajes y camines. ¿Cuál es el punto de bajar y caminar? Entonces no es ciclovía. Eso es lo que no entiendo. Ya, uno va por acá y los rieles, pues, generan problema para que pase el ciclista. Es histórico, no vale la pena moverse, pero podrías haber reubicado de repente los árboles. Es muy costoso. Oh, quítale un carril al auto, ahí entran dos, como ven. Pasado este espacio, reaparece la ciclovía. Hay un crucero, como pueden notar. El problema es de que en la noche no es tan notorio. Esta zona es bien oscura. Y la verdad, bueno, aunque muchos quieran correr, este espacio también puede ser utilizado por el peatón. La veredita es bien chica, es súper estrecha. Y cuando abren los garajes o se estacionan afuera los vecinos, pues obviamente lo hacen incluso sobre la vereda, así que ¿por qué no? ¿Por qué no compartir el espacio de la ciclovía con el peatón? Aunque a algunos les gusta correr, ¿por qué no ganarnos un aliado más? Los topillantas en buena parte han sido volados. Los volardos ya casi no quedan. Este es el cruce con Venezuela. Ciclovía. En esta parte al menos se nota un poco mejor la pintura. Y el tema es cuando lleguemos al óvalo de Cusco. Hueco, huecazo, porque por debajo pasa el canal de riego. Aquí hay un... ¡Hey! ¿Qué tal? Miren, la gente de Bici Intacta. ¡Ay! Estacionado ahí frente a mí. Bueno, me pego a la derecha para evitar ser atropellado. Y
Otro más. ¿Cómo les encanta? No, no tienen espacio ellos. Tienen para un auto, pero no para un garaje. En fin. La superficie en algunas partes, como ven, no es la adecuada para rodar. Y ya me olvidé qué era lo que estaba contando. En fin, ya lo verán cuando llegue al óvalo. A pesar que no se ha terminado de hacer toda la red que se había prometido, sí hay cruces, sí hay algunas ciclovías que todavía están pintadas, pero no es suficiente. Y como ven, creo que les decía que esto era difícil de manejar porque en parte es un canal de riego por debajo y es mitad vereda, mitad pista, mitad ex parqueo de autos. Ya no quedan topellantas ni bolardos. Y en la noche, si ves un auto estacionado acá, la gente se pega y puede quedarse con la llanta enganchada o resbalar con el riel y caer. No es como para que la levanten, es simplemente para que la mejoren. Y ahí viene el problema, las autoridades se echan atrás bien rápido acá, no quieren chocar con nadie. Y como creen que los ciclistas son menos, prefieren hacerle caso al vecino, a la gente de los negocios. Y no usar criterio, no ver estudios, no pedir apoyo. Vean, acá por ejemplo, de lo que era ancho pasó a ser estrecho porque hay un puente antipeatonal. Y ahorita llegamos al óvalo para que vean. En esta parte, bueno, por el paradero hay que tener cuidado, pero podríamos haber ido un poquito detrás de ellos, no lo sé. Buenas, buenas. Ah, está bonito, ¿ah? ¿Eh? Está bonito. La verdad es que me gusta cuando veo ese tipo de cargos o triciclos. En esta parte no das la vuelta como en, no sé, en Arequipa o en Trujillo, sino que para entrar a la ciclovía tienes que cruzarla de frente y pegarte a la izquierda. Ahora van a ver por qué. Sí, debajo de este paso a desnivel, que podría ser una cosa desastrosa como la que quieren hacer en Santa Rosa, en el Callao, se siente bastante abandono. No hay área verde, no está con vereda, solo es tierra, ¿no? Trocha. Pero a partir de acá, tras cruzar el óvalo, llegas al distrito de Coronel Gregorio Albarracín. Y ahí hay otra ciclovía, que es la de Municipal. Porque hasta acá nomás llegaba a Cusco. Esa es la nueva. Y esta es la antigua. Ahora que tengo que cruzar del otro lado, ¿cómo hago? ¿Me detengo acá y me cruzo por la mitad por ese espacio bien ancho y peligroso? ¿Me voy más allá por donde doblan los camiones a velocidad? Vean, de allá viene otro más. Entonces, no sé. Me acaban de señalar el centro por donde está caminando ese señor. Pero como solamente es pinturita, los autos le pasan encima. Si al menos hubiera un triángulo o algo ahí para que les impidiera pasar o meterse cuando se distraen. Entonces, vienes por la mitad, arriesgando tu vida y tienes que cruzar otra vez. Donde no hay nada que disminuya su velocidad de ambos lados. Nada. Entonces tú quedas en tercera. Tienes que esperar a los demás y aguantar que las motos se metan, igual los autos, en especial los que conversan por el celular. Y el puente antipeatonal que coincide con el espacio del paradero donde te indican que debes de bajar. Si es una universidad nacional, lo que debería primar es la seguridad de sus estudiantes.
Y falta retirar esta parte donde va la ciclovía. Rampitas, rampitas que te bloquean. Y no una, sino varias. Ciclovía, martillo, te bota la pista. ¿Ven? Y acá a veces se detienen como paradero. Daniel Biker, aquí hay un Hiper Plaza Vea. ¿Quieres ver el parqueo de bicis? Tienen estacionamiento, pero justo a la entrada, adivina qué. Agarrados a la reja con cadenita y compartido con motos. Nada más, nada menos.